habitación. Sí. Bingo, esta es. ¿Y quién abrió? Será Juanpi. Juanpi estará aquí. Estoy acostadita contigo. Juanpi, ¿qué le pasó a tu cabello? Era negrito sabache y ahora es rubio. ¿Tú lo decoloraste? Juan Pablo. Juanpi. Juanpi. ¿Qué pasa, Vale? ¡Gustavo! Mercedes. Pepe, ¿y tú qué haces aquí? No, no. ¿Tú qué haces aquí y así? Yo... Estoy como Dios me trajo al mundo. Y tú también. Ay, los dos estamos en la misma cama, o sea que tú y yo... Gustavo, ¿tú me puedes explicar qué haces en mi habitación? No, esa es mi habitación, mira. 61, anda a la puerta para que tú veas. Esta es mi habitación, anda a ver. ¿61? ¿Pero cómo vine a parar yo aquí? Mercedes, tú y yo hicimos... No, no. Aquí no ha pasado nada. No ha pasado nada. No, ¿verdad? No, no. Y como no ha pasado nada, pues entonces ni tú ni yo le vamos a decir a nadie que nosotros nos acostamos a... ¡Ay, no! Nosotros no nos acostamos, Mercedes. Nos acostamos. No, no, no. Bueno, nosotros nos acostamos a dormir la borrachera. Eso. Bueno, no, pero eso tampoco lo podemos decir porque no, eso suena feo. No, suena muy feo, muy feo. Bueno, muy bueno, entonces feo. Lo mejor es que olvidemos que esto pasó. Esto no pasó. Lo olvidamos. Sí. Entonces, aclarando los puntos, yo me voy y recojo mis cosas porque mi Juanpi me debe estar buscando como loco. Y a mí, Elena también. Elena sí. También me debe estar buscando. Sí, mi sombrero. Ay.